A todos, ¿cómo están? Acá una vez más compartiendo un tema que te va a asombrar. Quédate acá en tu canal amigo, en esta familia huartera. Para los que no nos conocen, somos una familia de cuatro. Vivimos en el partido de la costa, en Argentina, a 5 cuadritas del mar, y nuestra huerta es particularmente sobre arena. Los oniseos, conocidos vulgarmente como cochinillas de la humedad, bichos bolita, bichos bola, chanchitos de tierra, son una suborden de crustáceos, isópodos, terrestres. Como nosotros más o menos sabemos, hay unas 3.000 especies y raramente conocemos más de 3. Tienen un exoesqueleto rígido, segmentado y calcáreo. Y poseen 7 pares de patas. Increíble, ¿no? Son buenísimos para tener en la compostera, ya que también degradan toda la materia que nosotros le ponemos y son buenos con las lombrices. Los bichos bolita no pican. Sí, les gusta la humedad. Son lentos, se mueven lentos, aunque por las noches se encuentran mucho más activos. Se sienten amenazados o se molestan por algo, se suelen hacer una bola. De ahí viene su nombre de bicho bola, bicho bolita o bicho de la humedad, ya que ellos buscan siempre la humedad. Les gusta mucho los colchones que nosotros ponemos para resguardar nuestro sustrato de los calores o de la helada. Es cierto que comen la materia orgánica y muchas veces las plantas que están alrededor pegaditas las hojas a la tierra. También es cierto que eliminan en los metales pesados de nuestra tierra, que eso no es poco. La huerta, su mayor depredador es Pepe y Pepa, nuestros sapos. También las ranas son su mayor depredador. Se alimentan mucho de ellos. Vamos a encontrar muchas veces en nuestros jardines, debajo de algún árbol, en las intersecciones de 2 paredes. El crecimiento que pueden llegar a tener es de 10 milímetros más o menos. Con sus 7 pares de patas, son altamente caminadores y deambuladores. Prefieren las noches a las tardecitas frescas para salir debajo de las hojas que se refugian o del sustrato. Son habitantes demasiado nocturnos. Los machos son de color negro grisáceo, mientras que las hembras reflejan una tonalidad más oscura y a veces suelen tener manchas blancas en su caparazón. Los bichos bolitas pueden vivir, o chanchitos de tierra también, ¿no? Pueden vivir 3 años, durante los cuales cambian su caparazón unas 5 veces, hasta conseguir su madurez sexual. En el cuerpo de ellos se conforma de 3 zonas. La que contiene la cabeza, la que contiene el tórax y también la parte de las antenas o piezas dentales, como la mandíbula y otras. En realidad, los bichos bolitas son seres inofensivos. Viven en comunidad y tienden a cobijarse y colocarse unos sobre otros. De esta manera forman un sistema que les permite reducir al máximo la evaporación de agua y por ende evitar la deshidratación. Esto es muy frecuente que pase en los tiempos de verano. Si aún con todo lo que te estoy diciendo pensás en deshacerte de los bichos bola de tu jardín, pensalo 2 veces. Ya que ellos te están haciendo un favor de estar ahí. Primero se alimentan de los restos de las plantas.
consumen los metales, los extraen de la tierra y la dejan limpia. Consumen mucho plomo, cadmio, arsénico, cobre, zinc. Y esto hace que sean altamente resistentes al ambiente y a condiciones severas. Que esta es la contribución más importante que hacen a nuestro jardín, es dejarlo limpio y saludable. Por lo tanto, para mantenerlos sanos, siempre humedece la tierra y ellos van a estar ahí en tu huerto o en tu jardín. Podemos crear espacios para ellos, para que se acojan. Por ejemplo, maderas con agujeros, troncos podridos. Y ellos lo transformarán además en humus, en materia orgánica que luego va a ir al suelo. Los bichos bolita suelen maltratar a las hojas y comérselas que llegan al suelo. Pero tenemos que tener presente que si le ponemos troncos podridos alrededor, hacemos un tronco con alguna agujereadora, le hacemos pequeños canales, le ponemos materia orgánica alrededor, ellos no van a tocar para nada tu huerto, ni tu jardín, ni tus plantas. Proteger a los chanchitos de tierra, a los bichos bolita, es proteger la vida útil de nuestro suelo. Es saber que estamos dándole a nuestro suelo alimento porque ellos defecan, ¿sí? Pero además estamos sacando todos los materiales pesados, los metales pesados de nuestro suelo, y eso, simplemente eso, es lo más bueno que podemos hacer por nuestro suelo. Seamos fanáticos de los bichos bolita, y si tenemos muchos, bueno, ponelos en composteras, ponelos en lombricomposteras. Como el capítulo de la lombricompostera que hemos hecho, el video, ahí también había bicho bolita. Si tenés mucha invasión de ellos, bueno, juntalos, llevalos a un terreno, a un bosquecito, a una plaza, que ellos siempre, siempre estarán muy contentos de estar en estos lugares con muchos árboles, con muchas hojas a su alrededor. Vemos que si ellos defecan en una lombricompostera, el material que ellos defecan, la lombriz también lo procesa y es alimento muy nutritivo para ella. Así que a no tenerle miedo a los bichos bolita, al saber qué lugar ponerlos en nuestra huerta o en nuestro jardín, que tengan un rinconcito para ellos, que puedan ser los reyes del suelo. Así que la próxima vez que veas bicho bolita, no lo mates. Si son muchos, llévalos a otro lugar, pero no les hagas daño, porque nos están favoreciendo. Están haciendo que nuestro suelo sea un suelo vivo, libre de metales pesados. Tu huerta es un espacio de biodiversidad y que todas las especies juntas son buenas, ¿sí? Que entre ellas arman un equilibrio y muchas veces cuando ese equilibrio se rompe, desequilibramos y ahí empiezan a ver las plagas. Los grandes grupos numerosos son malos, pero en equilibrio exacto son todos buenos. Sé que tus bichos bolitas estén en un sector, no pasen de eso. Simplemente con poner cáscaras de banana en el suelo, entre las hojas, los vas a tener más que entretenidos. Y no te llame la atención que dentro de un tiempo ese sector de la huerta tenga un compost natural, una tierra exquisita, fresca, esas tierras negras, porque ellos es lo que hacen. Degradan la materia y la transforman en humus. Espero que te haya gustado esta información sobre nuestros bichos bolita. Como verás, hay por todos lados en casa y los troncos son lo que más le gusta. Estos, por ejemplo, están en nuestro jardín. Y estamos felices de tenerlos. Bienvenidos bichos bolita a partir de ahora. Espero que haya reivindicado
el tema de los bichos bolita en nuestros sectores y que se animen a tener bichos bolita. Chanchitos de tierra. Así que adelante con ellos, porque en ellos está el futuro de nuestro suelo. Les mandamos un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, no se olviden de ser felices. ¡Chao! ¡Ah, esperen, esperen! Me olvidaba una partecita. Ahora, si te gusta nuestro contenido, como indica la flechita, hay un botón de gracias donde podés apoyar nuestro contenido aún más. Para nosotros esto nos ayuda a crecer y a seguir dándoles lo mejor de nosotros en cada uno de nuestros videos. Recuerden que los queremos mucho y les deseamos una semana llena de muchas, muchas bendiciones. Infinitamente gracias a cada uno de ustedes.